Muy buenas tardes. Saludamos a los estudiantes que se encuentran aquí conectados ya. Damos 10 minuticos de conectividad y ya damos inicio. Buenas tardes, ¿cuál es el señor?
Un cordial saludo a los estudiantes que se encuentran conectados ya el día de hoy, lunes 23 de agosto de 2021, a la hora pactada y dando los minutos de conectividad. Entonces damos inicio a nuestra sesión. Saludamos a Charon Valentina Camacho, Guillermo Copelo Fuentes y David Alejandro Romero. ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Y usted? Muy amable, bien, sí, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está David? Bien, muchas gracias. Bueno, entonces para iniciar la sesión de hoy vamos a dar inicio a nuestra llamada lista. Entonces, para que por favor, Sharon está, sí, ahí escuché. Permítame en un momento esto aquí. Listo. David Romero está. Sí, señor. Diego Alejandro Cubillos. Diego Alejandro Cubillos no está. Y Guillermo, sí lo vi allí, ¿cierto? Guillermo, estás allí. Profe. Bueno, entonces muchachos, aquí ya tomando la asistencia, vamos a continuar con nuestra segunda fase de la sesión de hoy y es la revisión de compromisos y actividades académicas que habíamos propuesto hace ya 2 semanas atrás, teniendo en cuenta que la sesión anterior fue un día festivo. Entonces espero que hayan visto la sesión grabada. ¿La vieron? Bueno, ese era el compromiso, ¿no? Sí, señor. Listo, entonces tenemos para hoy entonces la elaboración de la GOA, que era para entre 8 días, pero bueno, digamos que por ese festivo y demás, vamos a verlo el día de hoy, exposición temática y la videoprueba YouTube de GOA, que pues esa la vamos a revisar cuando ya termine la. El día ya que hoy termina a las 23 y 59. Entonces, Sharon, ¿tienes tus gobas allí? Sí, señor. Para que nos puedas compartir, por favor, pantalla. ¿Cómo te fue con la elaboración de las gobas? Oye, profe, pues yo no las pude hacer en madera. ¿Cómo las hiciste? Tranquila, pues. En cartón, piedra. Bueno, pues esperemos nos aguante. A ver, muéstranos cómo quedaron. Cartón piedra, cuando te refieres a cartón piedra, ¿qué es ese material? Ese yo no lo había escuchado. Es como un cartón grueso, firme. Sí, tiene, normalmente es solita, viene como 3 milímetros, sino que yo hice como tres bases, o sea que está como de 7, 8 milímetros de ancho. Ok, o sea, está fuerte, firme, se ve firme Sí. entonces. Listo. ¿Cuántos refuerzos le hiciste? Tiene tres y los cauchos están pegados al del medio. Ah, bueno, excelente. Bueno, esperemos que bien reforzaditos, que no se los vayas a Sí. pegar a mitad de práctica. Bueno, listo, Charon. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias de la elaboración de la GOA. ¿Algo particular que nos quieras compartir? Uy, pues es que cosí los cauchos al cartón piedra. Ah, bueno, entonces esa estuvo ahí fuerte el trabajo. Sí. Listo, Charon. David Alejandro Romero, compártenos Sí, tu señor. trabajo el día de hoy. ¿Cómo le fue? Pues, ¿prendo cámara Claro, sí, señor. o sí? Listo. Ya. Pues acá están. Ya Aunque me ven. en el Moodle está el enlace para que subamos las imágenes, pero igual pues yo las estoy verificando aquí una vez, ¿no? Acá Listo, está. ok, ¿qué material? Pues cuéntanos la experiencia con qué material. Veo que es como, Es madera. ok, con madera. Perfecto. Y le abrí huecos y pasé el caucho entre los huecos. Entonces no sé si eso interrumpa como el pasaje de la pelota. Pero pues ese caucho súper delgadito.
Bueno, lo vamos a experimentar ahorita en la práctica, entonces no hay problema. Ya digamos que hace parte de la experiencia de la BOA. Se ve que la material está firme. Bueno, algo en particular que nos quiera compartir de la elaboración de la BOA. Pues no específicamente, no, porque me ayuda a hacerlo mi papá, que él pues tiene todos esos elementos para cortar la madera, entonces pues lo hicimos entre él y yo. Se me olvidaba una cosa, Charon, tu pelota de tenis. Ok, Charon y David ya nos están mostrando la pelota. Listo, perfecto. El compromiso. Diego Cubillos, ¿al fin llegó? ¿Sí está allí? Estoy acá. Listo, Diego. Entonces, aquí le voy a colocar su asistencia. Organice ahí tu conectividad de micrófono porque te vemos como muy. Te escucho como con mucho interferencia allí, no sé. ¿Ya me escuchan bien? Más o menos, digamos que pareciera que el cablecito esté como medio haciendo contacto porque se escucha como la voz, pero. Ya miro, profe, ya cuadro el mío. Listo, muéstranos tu compromiso, las gobas y la pelota de tenis. Profe, ¿ya me escucha bien? Esa estuvo mucho mejor, sí, muchas gracias, sí. Profe, le iba a comentar, ¿se Sí. acuerda que al principio, bueno, el primer día de clase, yo le comenté que trabajaba como en una escuela de fútbol y bueno, todo este tema? Sí. Y pues yo ahorita no me encuentro en la casa para poder hacer la realización de, pues, demostrar mis goas y la pelota de tenis. Pero pues igual le puedo compartir la experiencia al momento de realizar la actividad con Ah, la pelota de Diego, tenis. o sea, Diego ahorita está trabajando. Sí, señor. Ah, listo, pero entonces espérame, verifico una cosa, menos que entonces ya la subiste al Moodle. Sí, señor, ya subí las imágenes y también ya subí el video que tocaba realizar. Ah, listo, fresco, vamos por fases, no hay problema. Permíteme ahí un momento. Bueno, sí, señor. Tranquilo, actividad, exposición, no, eso es lo de hoy. Estas gobas estaban desde ayer. Elaboración Goas. Ver todos los envíos. Michael Esteban García. Bueno, a ese estudiante yo le envié correo, pero no lo vemos conectado. Michael Esteban García. Edison Andrés Dávila, ah, todavía no he llegado a él, ¿cierto? A Edison todavía no le hemos preguntado. Guillermo todavía no hemos llegado. Y Charon, ah, sí, Charon ya la subió. Diego Cubillos, que es la donde estamos, ¿no? Diego Cubillos, ¿cierto? Entonces, miremos aquí a Diego Cubillos. Ah, ok, ya vemos ahí las gobas, perfecto, con su respectiva pelota. Bueno, sí, ¿en qué material las hizo Diego? Profesor, en madera. Sí. Fue un poquito difícil, como, o sea, yo no las pude cortar, me tocó hacer el molde, colocar la mano y trazarla con un esfero. Sí, claro, sí, así. Y me tocó mandarlas a cortar las dos, Bueno, porque fue difícil. sí, parte de la experiencia, parte de la vivencialidad de estos elementos. Ok. Listo, Diego. Gracias por hacer el esfuerzo. Ahorita miramos qué estrategia te damos de más, porque pues ahorita después tú sabes que hacemos la práctica aquí. Entonces, esa práctica ya miramos cómo me la compensa. Y esto, listo, Diego. Vale, listo, sí, señor. Bueno, entonces.
Diego. Guillermo, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le fue con las bobas? Y está la OA, Ah, okay. bro. Oh, Oh, yo okay. la hice solamente con velcro, cuatro Okay. tornillos y aquí está la pelota. Ah, listo, listo. Bueno, ¿qué experiencia tuvo ahí con la boa, la elaboración? Bueno, cogí este material que es bastante suave. Así Sí. que cogí un clavo, hice los cuatro huecos, después pasé el tornillo con el martillo, les puse las Okay. tuercas y nada, así quedó. Bueno, listo. Se ve como grueso, ¿no está pesado o no? No, porque es este material que es blandito. Ah, bueno, curioso, Es interesante. madera, pero es blando. No pesa Bueno. tanto. O sea, Perfecto. Listo, Guillermo. Muchas gracias por compartirnos algo que nos quiera compartir ahí de la elaboración. nada, yo busqué lo que me sería más fácil a mí y lo hice en mediodía. Mediodía por ahí. Listo, Guillermo, muchas gracias. Perfecto. Ahí vamos. Eso es. Se evidencia el compromiso del estudiante. Muchas gracias por llevar y seguir la línea que queremos propender y adaptar en estos procesos. Tengo a Andrés Edison, Andrés Dávila. ¿Cómo está? Bueno, Guillermo, si me escucha, trata de subir las imágenes aquí al Moodle. Listo, por favor. Profe, yo la subí ya. Ah, ¿por qué la se la subiste, será? A ver, te puedo compartir pantalla si quieres. Tranquilo, permíteme, ya exploro por aquí. Ah, ¿será que la subiste al Padlet de una vez, fue? Sí, me parece. Ok. Yo no se acuerda que usted me explicó cómo subir las imágenes y eso. Yo lo subí por ahí. Ah, listo. Entonces yo creo que es alguno de estos videos, me imagino. Sí, ahí están las imágenes de la OVA y los videos también de los ejercicios. Listo. Entonces, no, también les voy a invitar para que la suban o sea, hay dos enlaces. Este que es Padlet. ¿Sí están viendo mi pantalla? No, no. Ah, no estoy compartiendo, perdón, discúlpame. Ahora sí creo que allí. Entonces, estaba yo exponiendo que aquí hay dos enlaces. Me imagino que este es el Padlet, que ya lo habrán explorado. Me imagino que aquí ya han subido las imágenes y algunos videos. Alguien está por aquí intentando. Bueno, ya miramos, damos la palabra. Este es un medio, ¿cierto? ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, señor. Listo, entonces, este es un medio. Este es el medio donde yo les estoy invitando a que suban los compromisos académicos, pero el otro es este otro enlace. Miren, aquí donde dice elaboración goma, en este caso, ustedes les dan clic ahí encima. Bueno, aquí yo tengo el perfil del profesor, pero entonces aquí para que también suban las imágenes. ¿Listo? Guillermo, Okay, profe. David Alejandro ya le logró subir. Tengo dos Diego Alejandros, Diego Alejandro Romero y Cubillo ya, Sharon ya. Entonces, Guillermo, fresco, no hay lío. Simplemente mientras que vaya, vamos adaptándolo a la plataforma. Entonces, para que las flores y aquí en dice Guillermo, pues las subes, ¿vale? Ahora sí vamos con Edison Andrés Dávila. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Qué Buenas pena tardes. la llegada a la clase. Es que tuve un problema desde el viernes con de la página, lo del Moodle. Me Sí. tocó ir acabé de llegar de la universidad que me dieran el usuario porque no me dejaba entrar. Pues Sí. hasta ahorita miré lo que tocaba hacer, pero ya mandé a hacer las raquetas y yo creo que por ahí en la mitad de la clase se las presento. Las hice con triples de los cajones. Sí. De dos cajones y la hice con esos triples. Entonces, ahorita se la muestro. Me las están cortando y ya vengo y se las muestro.
Bueno, listo, eso. ¿Puedo darles espacio, ya que entiendo que acabaron de hacerte tu matrícula? ¿Fue que se atrasó tu matrícula? ¿Fue la académica? ¿Fue? Sí, señor, yo no sé, hubo un problema con el sistema que no me quería registrar, como que el recibo de pago, la matrícula, Ok. no me quería sentar y pues me tocó acercarme hasta allá porque pues ya llevaba un semana sin Bueno. mirar qué trabajos había. Listo, Andrés. Entonces, de esa manera quedamos con ese compromiso. Entonces, para poderle yo dejar la nota y quedar con esa tarea al día. ¿Me recuerdas tu código? 75829. Nombre completo, por favor. Edison Andrés Dávila Ochoa. Ahorita hay un receso. Pregunto, qué pena. Sí, Edison. No, receso ahorita. Ahorita, como lo contemplamos, bueno, te voy a enviar los enlaces del Drive o cuando te habiliten el Moodle para que te pongas al día de las sesiones, lo que pactamos. Ahorita nosotros hacemos una parte inicial teórica, justamente hay unas exposiciones para el día de hoy. Inmediatamente damos 2 minutos, 3 minutos para iniciar con nuestra clase práctica. ¿Listo? Okay. Bueno, entonces aquí queda pendiente lo de... Entonces nos vamos alistando, por favor, para las exposiciones que dejamos planteadas. Y queda pendiente el espacio de Edison para que nos evidencie nuestra tareita. Y vamos con la actividad. Entonces, actividad semana 2, actividad exposición. Teníamos Sharon, Valentina Camacho, nos vas a colaborar con todo lo que tiene que ver con la pista, cancha de tenis de campo, sus dimensiones, características, imágenes, todo lo relacionado. Luego seguimos con David Alejandro Romero Forero, que nos va a hablar todo sobre los accesorios fijos y permanentes. Luego Diego Alejandro Cubillos, que nos va a colaborar con todo lo de la pelota, dimensiones, características, imágenes de todo lo que sea con la pelota de tenis. Y por último, Guillermo nos va a ayudar con la raqueta, dimensiones, características y todo lo relacionado, ¿vale? Entonces empezamos con Sharon. Puedes iniciar. Vale, profe. También con Edison nos toca entonces compensar eso, y ahorita al final cuadramos esa compensación de exposición. ¿Listo? Okay, desde que no esté difícil, bien. No hay lío, no hay problema. La idea es que sea constructivo y nos podamos colaborar. Entonces, no hay lío. La idea es aquí aprender más que cualquier otra cosa. ¿Listo? Bueno, entonces prestamos atención. Gracias, Charon. Bienvenida por ayudarnos con este tema. Y vamos a iniciar con las canchas de tenis. Entonces, puedes iniciar. Ahora sí. Ahí ya estás compartiendo, sí, ya creo que ya te escuchamos. Listo. Hola, bueno, yo me llamo Sharon, para los que no me conocen. Ah, y me tocó exponer la cancha de tenis. Bueno, la cancha de tenis, conocida también como pista de tenis, es el campo de juego donde se juega el tenis.
Se trata de una superficie rectangular cruzada por el medio por una red baja. La cancha suele estar preparada y marcada para practicar tanto individuales como dobles. Las dimensiones. Cuando vamos, yo los voy a interrumpir de pronto para ir complementando, ¿listo? Ya los que han tenido clase conmigo saben que vamos complementando, ¿vale? Devuélvete la imagen anterior, Charon. Listo, entonces cuando te refieres tanto individuales como dobles son las modalidades, ¿vale? Uh-huh. Para que todos vayamos teniendo conceptualización, el tenis podemos jugarlos de forma, cuando se habla de individuales es el uno a uno, uno versus uno, uno a un costado a la derecha y el otro al otro costado. Muy bien, ahí Charo nos está señalando con el cursor. Exactamente, perfecto. Y cuando se denomina dobles, es que pueden haber dos en un campo, perfecto. Ahí Charo nos está dibujando el muñequito y dos al otro lado. Ahora bien, dentro de los dobles existe otra submodalidad que se denomina mixto, porque puede ser dobles hombres masculino o dobles femenino y dobles mixto, hombre-mujer, hombre-mujer. Vale, entonces es para contextualizar. Listo, Charon, sigue. Bueno, con las dimensiones. Las dimensiones de una pista de tenis normalmente son de 27.78 metros de longitud, que es de aquí hasta acá, y 10.97 metros de ancho. Con un espacio al fondo igual o mayor a 3.65 metros, 4 metros en torneos internacionales, y en un espacio lateral igual o mayor a 6.40 metros, 8 metros en torneos internacionales. También hay que recalcar que dentro de las dimensiones pues se encuentran las líneas, que son la línea lateral, que es esta de acá, línea lateral dobles, sí. Y esta de acá es la línea lateral individuales. Estas tienen una distancia que es de 1.37 metros. Perfecto, me gustó esa aclaración final, Charon, ya que efectivamente tradicionalmente vemos el campo de tenis ya demarcado así, ¿no? Y muchas veces no le encontramos explicación. Entonces, esa aclaración que hiciste estuvo muy buena porque esas dos líneas, la más externa, la distancia entre la línea lateral de dobles, la más externa, es porque pues obviamente se va a necesitar un poco más de espacio, ya que van a haber dos jugadores. Entonces va a permitir una mayor dinámica de juego. Mientras que esa línea lateral individual va a hacer que sea un poco más angosta el campo de juego. Claro, ya que vamos a tener solamente un jugador por campo. Entonces eso va a permitir también una mayor funcionalidad del espacio. Gracias, Charo. También hay que recalcar que estas dos líneas se encuentran en los dos lados de la cancha. Por el lado derecho y el lado izquierdo. Uh-huh. Bueno, en medio de ellos dos está, pues, como el... ¡Ay, se me fue la palabra! El espacio de juego. Uh-huh. Es el de 8.23 metros, que es este. También se divide en cuadro de saque y el otro cuadro de saque, que es el otro lado. Y esto está dividido por la línea de central de servicio. Ok. Bueno, acá también está la red. Esa red, bueno, los postes sobre los que está fijada la red deben estar situados a una distancia de 919 centímetros de la línea de dobles, o sea, de aquí a acá. No tener más de 15 centímetros. Y la altura de acá es de 1.6 metros, 0.7 metros, perdón. Ese cuadro de saque que tú señalas allí, ¿qué funcionalidad tiene? No sé si lo recuerdan o de pronto lo han leído, lo leyeron en el momento de la consulta.
Edison. Pues en el cuadro de saque, ahí es donde tiene que rebotar la pelota en el saque. O sea, no puede pasar de ese cuadrito. Es lo que tengo entendido yo, ¿no? Muy bien, sí, señor. Digamos que ese cuadro de saque es el que exige que el primer rebote del primer servicio inicial, pegue ahí. Sea en el costado izquierdo o sea en el costado derecho, de acuerdo a donde esté ubicado el receptor, ¿vale? Para que vayamos entendiendo las dimensiones y la dinámica de juego, ¿vale? Listo. Bueno, y por último, una de las últimas líneas es esta línea acá, que es la línea de servicio. Ok, línea de servicio, muy bien. Listo, por ese lado. Muy bien, Sharon, gracias, excelente. ¿Qué más? Bueno, vamos en la red de tenis, es el elemento clave de este deporte, además de los tenis, claro que está, y debe estar en una altura de 0.914 metros al centro y 1.07 metros en los postes, ya les había dicho. Para mantener la red de tenis, tiene que estar suspendida por un cable metálico de 0.8 metros de diámetro y recubierto por la famosa banda blanca que decide muchos puntos, esta banda. Uh-huh. Esa bandita tiene una particularidad, ¿no? Hello, Moto. Y es que justamente en este deporte del tenis, esta malla, cuando la pelota rosa, esa banda blanca, tiene una partícula, una característica en el juego. Ya eso más adelante lo vamos a ver, ¿listo? Muy bien, Sharon, sigue. Bueno, también encontré que hay diferentes tipos de pista. En este momento pues les voy a explicar el tipo de pista de hierba. Solo suelen encontrarse en el circuito profesional y cada vez están menos extendidas, ya que exigen un mantenimiento muy caro y constante. Jugar en pistas de tenis de hierba es casi imposible fuera de Gran Bretaña. La historia del tenis no sería igual sin un torneo famoso mundial, el Wimbledon, la competición más conocida con campos de tenis de hierba. El juego tradicional que se realiza en una cancha de hierba es el saque y volea, ya que la pelota de tenis suele alcanzar una velocidad mayor. El calzado es muy importante en este deporte y cada tipo de pista banda demanda una zapatilla de tenis distinta. Para torneos como el Wimbledon o Queens, los jugadores usan zapatillas con buena adherencia para evitar resbalones por la humedad del césped. Perfecto. Bueno, pista de tierra batida. Al igual que ocurre con la de hierba, las pistas de tenis de tierra batida son casi imposibles de encontrar fuera de los centros de tenis más profesionales, por lo que para un aficionado es muy complicado poder llegar a pisar un campo de tenis así. El coste del cuidado de este tipo de material es elevado, aunque que algunos clubes amateurs los están incluyendo actualmente. Sí, claro, estos mantenimientos son costosos. Como tú lo exponías, el ser natural implica, hablando del anterior, ¿no? El de hierba, implica mucho riego, implica mucho cuidado, fertilizar, que pronto no le coja el hongo, la hierba, hongos. Maleza, entonces digamos que tiende a ser un poco dispendioso. Igual este de arena o polvo ladrillo, que también tiende a ser de mucho cuidado, ¿no? Tienen que estarlo regando para que justamente no se dañe, el viento no se lleve. Por eso es que ustedes ven cuando esos campos de polvo ladrillo tienden a ser muy recubiertos a los laterales, les meten bolsas para que el viento no se lleve
ese polvito, ese polvo ladrillo, ¿no? Pero sí, así es. Bueno, estas pistas suelen ser bastante predominantes en España, en torneos de batida en Roland Garros, en París. En Roland Garros, sí, señora. Bueno, la arcilla de estas canchas de tenis provoca un juego más lento desde el fondo de pista, con golpes más largos y mucho movimiento lateral. Al igual que las pistas de tenis de hierba, las zapatillas deben aportar una excelente adherencia. La tierra tiene muy poca atracción y una parte superior ajustada, además de la resistencia de los laterales, como hemos comentado. Bueno, por este lado. Y de cemento. Los más habituales es que la mayoría de aficionados disputen sus partidos sobre pistas de cemento, pues son las más fáciles de encontrar fuera de los centros de tecnificación. Están construidas en este material por ser muy limpio, duradero y con el mantenimiento bastante barato. Esas son las que vamos a encontrar más seguido, ¿no? Sí. Estas son las que vamos a estar más a disposición. Este tipo de pistas son bastante duraderas y evitan irregularidades en el trayecto de la pelota. Los torneos más importantes son como el US Open y el Abierto de Australia. Para este tipo de campos de las zapatillas de tenis más aconsejables deben proporcionar una buena amortiguación, ya que al ser dura daña bastante las articulaciones, el pie y la pisada. Ok, y sí. Está la pista cubierta sintética, moquetas o pista indoor, que esta pista pues ya está, ¿cómo por decirlo así? Se me fue la palabra. Bueno, ya la quitaron como de las pistas reglamentarias. Este tipo de superficies varían en cuanto a materiales, textura o grosor, aunque el Master de París se jugó bastantes años sobre estos campos de tenis. Desde el año 2009, la ATP prohibió utilizarlas para disputar torneos profesionales. Muchas academias y centros tenísticos amateurs suelen usar estas pistas para los entrenamientos. Si eres aficionado al tenis y te gusta practicarlas, seguro las has probado. Y ya. Ok, Sharon, muchas gracias por tu consulta. Entonces, para que estemos atentos a las exposiciones, recordar que de aquí vamos a sacar puntos para nuestro parcial. Es sí, Diego. ¿Quién levantó? Profe, quisiera decirle que si puedo exponer lo mío ahorita, lo de la pelota, de una vez. ¿Por lo que tienes que ir a trabajar? Sí, señor. Entonces, para alcanzar a exponer. ¿A qué hora tiene que irse, Diego? Ya ahorita, vale, en 15 minutos comienzo a profe el entrenamiento. Bueno, Diego, listo, sí. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Me confirman? No hay problema, ¿cierto? Okay, no, okay. Porque va a haber problema. Listo. Bueno, entonces, Diego, entonces, por favor, te puedes presentar con tu tema. Antes de eso, para que hagamos un repaso, bueno, entonces, ¿cuántos? ¿Cuántas pistas o campos de tenis tenemos? Menos Charon, a ver quién. Hagamos un repaso así, break rápido. ¿Cinco? ¿Cuáles serían esas cinco? La de pavimento, la de césped, la de polvo de ladrillo. Ahí. No eran cuatro, mentiras. Y la última, se me olvidó el nombre, la encerrada. Indoor. Eso, indoor. Aunque la de cemento te la cambio por sintética, ¿no? Bueno, sí, también. Sí.
porque digamos el material sintético es totalmente diferente al de cemento, ¿vale? Cemento, sí, señor. Realmente la valgo así, sí, la sintética. En cancha sintético, césped, ladrillo, polvillo y la de duro. Listo, ¿Dur? Bien, sí. Bueno, ¿quién más se acuerda sobre las dos líneas longitudinales externas? ¿Cuántas líneas tenemos? Las que están a los costados laterales. Dos. Menos Edison. A ver. Dos de cada lado, ¿no? Dos de cada lado, sí, Guillermo. ¿Por qué se define eso así? Creo que porque es el área de bote en el saque, ¿no? O sea, que si saca y de ahí, no vale. Ok, la lateral y listo. Pero entonces las laterales tenemos dos. Sí, es el área de bote y la otra es el área donde juega, donde va el punto, ¿no? ¿Cómo se diría? Bueno, sí, casi. Listo, ¿quién le ayuda? Sharon. La línea más externa es la de dobles, es para cuando hay parejas compitiendo, y la que está más adentro es individuales. Tienen un sector menos, más corto para jugar. Vale, vale, vale. Listo. Otra. Bueno, dejémosla hasta ahí porque si no se nos va el tiempo. Listo. Muchas gracias por la participación. Diego, entonces entra con tu tema. Diego nos tenía asignado. Diego Alejandro Cuyos, la pelota. Coméntanos, por favor, haz tu presentación. Profe, ¿ahí se escucha? ¿Ahí se ve? Ahí le estoy escuchando y ahí se está viendo, sí, señor. Listo, bueno, entonces, buenas tardes. Sí. Mi nombre es Diego Alejandro Cubillos. Tengo generalidades de la pelota de tenis. Pon la manera horizontal para que pronto sea como más el... Para probar si puede. Voltear el celular, sería que lo voltearas nomás. Eso tiene eso. Y ahí sí, eso, mira, ya. Vuelve a la listo, mira, ya lo vemos mejor. Entonces, la historia de la pelota de tenis, los orígenes se centran. Un momentico, por favor, profe. Sí. Qué pena. Los orígenes de la pelota de tenis se centran en el siglo XVIII, en aquel momento el tenis era conocido como el jeu de paume, que es la pelota, era una bolsita rellena de pelo, y la golpeaban con las manos. La raqueta ya se introdujo más adelante. Años más tarde, crearon una pelota pues ya más resistente para poder darle una mayor velocidad al juego. Uh-huh. Estas eran rellenas de una combinación de masilla y pelo, y también de lana. Ya con el tiempo se encontraron pelotas hechas de muchas tiras de lana, pero eran fuertes. La lana era fuerte. Uh-huh. Era dura. Aquí se puede ver una imagen de las pelotas de tenis. En la antigüedad eran de color amarillo y de color blanco también. Estas eran hechas a base de goma. Se pasaron del blanco al amarillo porque aumentaba la velocidad de juego. Las características de las pelotas, entonces, la bola, su velocidad debe ser siempre un factor de calidad, deben de ser de un carácter uniforme, deben poseer solo un material que las envuelva, ya que las típicas puntadas de las costuras pueden hacer que de un mal rebote o tenga un efecto irregular.
existen pelotas para jugar a más de 1219 metros de altitud por encima del nivel del mar. Una de ellas es una común o estándar, solo que en el rebote deberá de ser más de 192 centímetros, mientras que en el otro tipo de la pelota era entre 135 y 144 centímetros. Unos datos curiosos de la pelota de tenis es que se encuentran llenas de aire presurizado para garantizar el rebote adecuado desde la cubierta del fieltro hasta el centro de la goma. Entonces, para poder calcular el diámetro que mide una pelota de tenis, se debe tener en cuenta la circunferencia de la misma. Entonces, normalmente las pelotas de tenis miden entre 6,54 centímetros y 7,30 centímetros de diámetro. Uh-huh. Ese es el tamaño límite establecido por el reglamento, de forma que dentro de esos límites el tamaño de la pelota puede variar según el tipo de competencia de tenis. Las dimensiones, entonces, la Federación Internacional de Tenis impuso estrictas reglas respecto a las medidas oficiales de las pelotas de tenis. Las mismas deben de tener un diámetro entre 65.41 y 68.58 milímetros. Nunca puede ser mayor o menor que estas. Y un peso entre 56.0 y 59.4 gramos. Y aquí ya la bibliografía de donde encontré toda la información. Ok, Diego, perfecto. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene preguntas para Diego de las pelotas de tenis? Listo, Diego, muchas gracias por tu presentación. ¿Dejo de compartir ya, profe? Sí, señor, ya no hay problema, ya aquí ya tomé apunte. Diego, sí, señor. La estrategia que vamos a utilizar contigo para con la parte práctica que vamos a hacer en este momento es que la prueba que vayas a hacer, perdón, la prueba que planteemos, la videoprueba que planteemos, me las vas a hacer por dos. ¿Sí me hice entender? Para compensar esta ausencia ahorita en la parte final, la segunda parte en la clase, ¿listo? ¿Cómo así, profe, por dos? Entonces, si yo pongo que toca hacer 20 rebotes con mano derecha, pared, piso, goba. Hago el doble. Haces el doble. Ah, ok, vale, no hay ningún problema. Entonces, esa va a ser como tu compensación, porque pues ahorita en la segunda parte vamos a hacer práctica, Entonces, yo siempre sé bajar videopruebas al final de la sesión. Entonces, las videopruebas, Diego Cubillos me la va a multiplicar por dos. Listo, vale. Para que usted quede tranquilo de poder usted también trabajar y estar en sus estudios, y yo también quedo tranquilo de que el estudiante está haciendo su compensación académica y práctica. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces aquí yo la estoy apuntando. Diego, videoprueba por dos. Perfecto, listo. Bueno, Diego, muchas gracias. Entonces continuamos. Entonces retomamos, Sharon. Entonces Diego ya nos participó, nos queda David Alejandro Romero Forero. David, bienvenido. Entonces David nos va a colaborar con los accesorios fijos permanentes que se pueden ver en una cancha de tenis. Entonces,
David, bienvenido. Ya estoy viendo ahí sí, pantalla. O yo soy el que estoy presentando. Espere, yo soy. Sí, sí, señor. Listo, ahí sigue. Ya, un segundo, ya presento pantalla. Ok. Ahí ya están viendo. Efectivamente, ya estás compartiendo, ya se está viendo algo de la pantalla. Sí, ahí está fluyendo. Es que estás ahí ya. Se está viendo ya la presentación. Listo, ya estamos viendo allí. La puedes poner en modelo, en modo presentación para que veamos un poco mejor y yo creo que ya listo. ¿Ya la ven grande? Sí, ya. Listo, bueno. Bueno, mi nombre es David Alejandro Romero Forero y a mí me toca... los accesorios fijos permanentes. Bueno, primero encontramos la red. La red mide de alto 0,914 metros. De ancho en partidos individuales mide 8,23 metros y en partidos dobles mide 10,97 metros. La cinta que está alrededor de la malla está hecha en PVC y la malla de la red dispone de 44 metros de espesor cada linecita de la malla. Cada cuadrito puede ser. Sí, ajá, correcto. Ok. Y está la malla está hecha de varios materiales, pero el más frecuente es el polietileno. Ok. Que... es resistente, pero a la vez es flexible. Perfecto. Y está sujeta a dos postes laterales que están hechos de metal. Los postes miden 1,07 metros de alto. Estos, pues, la función es ayudar a sostener la red y están hechos de metal, como ya bien venía diciendo. Este pues en sí no sé si es como un accesorio fijo, pero pues me apareció en internet, entonces lo decidí poner. El recoge pelotas. Estas personas deben estar completamente entrenadas, deben ser hábiles y ágiles para cuando la pelota salga del campo o quede dentro del campo. Deben asistir a los tenistas para pasarles la pelota y recoger lo más rápido posible la pelota cuando choque contra la red. Y pues deben estar de lado a lado, siempre preparado para salir por la pelota. Y deben guardar cierta distancia, acá tengo anotado, de mínimo 3 metros de espacio para pues tampoco que ellos mismos se hagan daño. Ok. La silla del juez está hecha de acero. Esta silla debe ser plegable y con un asiento en PVC. Tiene una repisa de madera para pues anotar los puntos. La altura es de 1,75 metros más o menos. Uh-huh. Y en algunas ocasiones se usan sombrillas o cubre sol por si hace demasiado sol. Ok. Las vallas de fondo están hechas de metal duro. Deben cubrir todo el escenario por si hay para evitar algún accidente. Y en algunas ocasiones se colocan, en vez de una valla, se coloca pared. Okay. El ojo de halcón. Este es el sistema. Me gustó este punto que lo tuviera en cuenta. Me gustó porque es un recurso tecnológico de esta disciplina deportiva. Si bien es cierto, más adelante de pronto vamos a hacer otra vez un repasito. Pero sí, esto es un accesorio, ya prácticamente es un accesorio tecnológico, pero es un accesorio, ¿sí? Y va a permitir mejorar la funcionalidad. Listo, sigue. Pues este ojo de halcón, pues no me aparecía, pero sí uh-huh. Había escuchado sobre él, entonces pues lo decidí poner. Este es un sistema de información que sigue a la pelota en cada momento y ayuda a las jugadas dudosas para al final decidir para quién es el punto. Perfecto. Sí, es el famoso ojo de halcón en el tenis, sí. Lo que para el fútbol se llamaría el VAR.
Ajá, correcto. Pero Pues ahí está, hay una imagen sí. de que la pelota sí pegó en la línea y si no, aparecería como off o out, algo así. Perfecto. In, si la, así, si la pelota va por dentro, como está en la Es in. imagen, se le dice in, que significa adentro, o sea, es válida. Pero si la sombra donde pegó la pelota ya casi está En lo o verde. totalmente por fuera, es out. Listo, ya es por fuera. Pero si la sombra llega a tocar un poquito de la línea, todavía sigue siendo válida. ¿Listo? Vemos. Los asientos de los espectadores. Antes de que sigas, antes de que sigas, este ojo de halcón es para, desde mi punto de vista profesional como educador, me gusta recalcarlos porque es de admirar. Digamos que cuando se solicita hacer una revisión de pelota, prácticamente es inmediato. Es decir, no hay mucho tiempo de decisión. Es algo que el sistema está tan configurado, tan bien configurado, que digamos, es muy rápido la decisión. Lo hago en comparación a lo que sucede con el fútbol, desafortunadamente. Es un sistema que hasta ahora está en un proceso de evolución y que mientras que hacen todo el diagnóstico, cámaras, todavía hay unos tiempos ahí que como que no se ha logrado, no han logrado subsanar, ¿no? Y eso ha estado bajo crítica. Entonces, este ojo deberían, digo yo, estos deberían observar este sistema ojo de halcón del tenis para ver qué pueden aprender, ¿no? Me gustaría. Listo. Sí, señor. Por último, los asientos de los espectadores Perfecto. deben estar a mínimo 15 metros de lejanía de la cancha. Algunos asientos son de distinto color, que son para familiares de los competidores o personas importantes. Ajá, buen dato. Un dato que me gustó mucho es que la cancha Arthur Ashe Stadium es el estadio de tenis más grande del mundo, con una capacidad de 23.771 personas. Está ubicado en Nueva York, Estados Unidos, y los torneos que se realizan ahí es el Grand Slam y el US Open. Muy bien, Y buen acá, dato. y acá, y este es el estadio, Ah, ok. la foto del estadio. Inmenso, ¿no? Sí. Espectacular. Indoor, ¿no? Ah, no. No, parece que el techo es corredizo. Perfecto. Y listos. Interesante. Bueno, David, muchas gracias por tu presentación. Listos. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, fuera de David, que fue el que acabé de exponer, entonces, ¿cuántos accesorios fijos tendríamos? A ver, ¿quién se mide a recordarlos? Uno siete por ahí. Listo, Guillermo la apunta 7. A ver, hagamos el lanzamiento, Guillermo. ¿Cuáles serían? La red. Listo, red. La vara que sostiene la red. Entonces le podríamos llamar soporte, red, digamos. Soporte. Listo. La silla de juez. Sí, perfecto. El recoge pelota. Sí, aunque David no lo propone como un accesorio fijo, aunque estaría como accesorio fijo, pero digamos que puede ser parte de la logística y comité técnico oficial, ¿no? Pero bueno, metámoslo ahí porque pues David no lo compartió así. Perfecto. Cuatro. Ojo de halcón. Ojo halcón Perfecto. Cinco. y los asientos, entonces serían seis. Los asientos espectadores, sí es cierto. Seis, son seis. Seis. La malla laterales, las que cubren. Ahí las mallas laterales. O siete. Ya, creo que está ahí. Son esas, ¿cierto? Sí. ¿Nos faltó alguna, David, para que la tenga ahí? No, señor. Listo, ahí vamos. Perfecto. Profe, encontré acá una imagen. No sé si pueda compartir un segundo. Claro que sí.
pues de cuando sería la ocasión del out en el ojo de halcón. Perfecto. Entonces, por favor, para que nos quede tranquilidad de la imagen. ¿Ya están viendo? Ya se está compartiendo. Y acá pues habría una. Ajá, está excelente. Entonces, efectivamente, como lo habíamos expuesto, miren, el out es porque la sombra de la pelota, es decir, donde pegó, está ya sin tocar la línea blanca. Entonces ahí el sistema ya le dice en pantalla, out, fuera. Esto nace como necesidad de reducir el margen de error de los jueces, ¿no? Los jueces antes del ojo de halcón eran personas, eran jueces que se paraban y aún se siguen parando detrás, en el fondo de los campos, ¿no? Y ellos están todo el atento pendientes de si la pelota entra o sale, ¿no? Entonces, por más atención, ojo humano, pues hay un margen de error, error humano, porque puede, pues, no ser muy claro. Entonces, ese ojo de halcón nace justamente la necesidad de cubrir esa falla. Y no solamente en el tenis, ya muchas disciplinas deportivas están tecnificando, incluyendo las tecnologías para justamente reducir esos márgenes de error. Vale, gracias, David. Listos. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, seguimos aquí. Edison, sí, señor. Profe, una pregunta, digamos ahí, David expuso que los recoge pelotas es como un accesorio. ¿Un accesorio también no serían los jueces de línea, se puede decir? ¿Los auxiliares? Sí, pues justamente si vamos a irnos netamente al reglamento, pues ellos no entrarían como accesorios fijos, ¿vale? Digamos que David no lo quiere compartir así, ya que pues ellos tienen una funcionalidad como muy operativa, más que decisoria. No les podemos denominar jueces porque ellos simplemente lo que ayudan es a traer y llevar la pelota. Lo que se denomina coloquialmente dentro del deporte los caddies de tenis o los auxiliares de tenis. ¿Sí? Es como el caddie de golf. El caddie de golf es el que ayuda a llevar sus palos de golf. Si si los distinguen los conocidos, llevan sus palitos de golf. ¿Sí? Mientras que ellos son como más un trabajo operativo de llevar y traer la pelotica, lo que le llamaban recoge pelotas, como muy coloquialmente se les llamaría, pero pues David no lo quiere compartir como accesorio fijo, pero si vamos a mirar al término, son accesorios fijos permanentes. Ellos son más como unos colaboradores auxiliares. Entonces, digamos que técnicamente no se le involucraría, ¿vale? Okay. Vale. Listo, Guillermo. Entonces, vamos a dar el paso a Guillermo, por favor, para que nos ayudes y nos colabores en mostrarnos todo lo de las raquetas, qué pasa con las raquetas y demás. Okay, pues. Listo. Ahí lo ven. Ya se está compartiendo, ya estamos viendo algo en la pantalla, sí. Perfecto, ya estamos viendo algo allí. A ver, profe, yo hice el ejercicio, lo Ok. hice en un documento Word, pero lo Ok. puse en PDF para que puedan ver las imágenes a medida Bueno. que. Listo. Desde el momento que lo entendamos Ok. y seas bien explicativo, ahí va a ser hacia Ahí la se hora. ve, ahí se ve PowerPoint o se ve Word. Ahí en este momento estamos viendo la imagen PowerPoint con la cancha, con el elemento. Ok. Entonces, profe, la raqueta de tenis, cabe recalcar que hay tres tipos de raqueta, Okay. según lo que yo investigué, la raqueta de tenis Sí. tradicional, o sea, la raqueta de ping-pong de mesa, o sea, tenis de mesa, y la Okay. raqueta de bádminton, Okay, perfecto. otra modalidad también que entra dentro de los deportes de raqueta. Sí, señor. Empiezo explicando la raqueta de tenis. La raqueta de tenis. Desde hace siglos se rige por una medida estándar de 60 a 70 centímetros de largo y de no superar los 400 gramos de peso.
Sin embargo, en la actualidad, la Federación Internacional ha establecido las siguientes medidas exactas: 81.3 centímetros de longitud máxima desde el extremo del mango del bastidor y una superficie cordada de 39.4 centímetros de largo por 29.2 de ancho. Uh-huh. Los materiales que se empleaban para la fabricación de la raqueta moderna son el vidrio, la fibra de carbono o el grafito, como se dice. Uh-huh. Hasta la década de 1960, la mayoría de raquetas eran de madera con empuñadura de cuero. Esto cambia en 1967, que aparece la primera raqueta de acero, diseñada por el jugador Arthur Ashe. Uh-huh. Era más fuerte, más liviana y más liviana que la de madera. Y en los años 70, surge por primera vez la raqueta de aluminio, que ofrecía menos peso, mayor potencial y control. Perfecto. Ahora bien, pasando a las raquetas de ping-pong de mesa o tenis de mesa. Antes de que pases, perdón, te interrumpo, Guillermo, de tenis de mesa, vemos como una evolución histórica de esa raqueta, ¿no? Sí, sí. Buscando que sea más ligera, buscando cambios de material para justamente ser más ligera, más adaptable, más dominable para el movimiento, ¿no? Ajá, sí, el deporte ha demostrado que está en constante evolución y me imagino que de aquí a 20 años la raqueta vuelva a cambiar y sea mucho mejor que ahora. Claro, va a haber mucho mejor material a disposición para justamente revisar, ok. Entonces, me quedé en las raquetas de tenis de mesa. El tamaño promedio de esta raqueta es de 16.5 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Dimensiones óptimas para la mayoría de los estilos de juego de esta modalidad de deporte. Uh-huh. La hoja de la raqueta cuenta habitualmente con entre 1 y 7 capas de madera, aunque también se utiliza corcho, fibra de vidrio, fibra de carbono, aluminio y un material que se llama Kevlar. Ok. De acuerdo a los reglamentos de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, ITTF, al menos el 85% del grosor de la hoja debe ser de madera natural. Ok. El tipo de madera utilizado para la pala influye en la velocidad y efectos que se imprime a la pelota, por lo que muchos jugadores profesionales seleccionan cuidadosamente sus propias raquetas. Incluso algunas las compran sin recubrimiento y estos mismos lo ponen a su gusto, a su elección. Ok. Es decir, la adaptación del elemento va acorde a la técnica que manejen. Claro. Para que justamente haya a mejor adaptabilidad. Perfecto. Y pasando a las raquetas de bádminton, uh-huh, tenemos que su longitud no será mayor de 68 centímetros y su ancho no será mayor que 23 centímetros. El área de las cuerdas deberá ser plana y consistirá en un diseño de cuerdas cruzadas, ya sea alternativo o entrelazado, unido donde se cruzan. El diseño del cordaje será generalmente uniforme y con la misma densidad en el centro que en cualquier otra área. El área de las cuerdas tendrá una longitud no mayor de 28 centímetros y una anchura no mayor de 22 centímetros. No obstante, la cuerda se puede extender dentro del área de del área que forma la garganta o cruceta, siempre que el ancho del área extendida de las cuerdas no exceda de 35 milímetros, a condición de que la longitud del área de las cuerdas no sea mayor de 330 milímetros. Estará libre de objetos adheridos o protuberaciones, a excepción de aquellos utilizados única y específicamente para limitar o prevenir desgastes, roturas, vibraciones, para distribuir el peso o para asegurar el mango mediante la cinta de la mano del jugador, y que sean apropiados en tamaño y posición para tales propósitos, y estará libre de cualquier dispositivo que haga posible que un jugador cambie materialmente a la raqueta.
el cordaje suele ser sintético y las raquetas suelen construirse en metal ligero, aluminio o fibra de carbono. Ok, perfecto. Bueno, y hasta ahí entonces sería la exposición que de las dimensiones de raqueta. Me gusta que Guillermo fue más allá y nos colaboró con traer también el otro tipo de elementos que se ven en los deportes de raqueta, que son tenis de mesa y el bádminton, que son de pronto entre los más conocidos. Vale, muchas gracias, Guillermo. Vale. Vemos también una característica particular, es esa evolución a través del tiempo, los materiales, el diseño y también la adaptación que los deportistas le hacen a el elemento de acuerdo a su técnica y estrategia. Vale, Guillermo, muchas gracias. Listo. Deporte de raqueta, asistencia. Me faltó Edison. Edison, ¿me escuchas? Yo me imagino que estás trabajando, pero ¿me escuchas? No, no, hoy estoy aquí en la casita. Háblame. Ah, Edison, hoy no está, entonces no se tiene que retirar ahorita. No entiendo, ¿quién fue el que se retiró ahorita entonces? El otro David. Perdón, discúlpame, Edison, lo estoy confundiendo, es David. Entonces me estoy es Diego. A ver, es que hasta ahora lo estoy distinguiendo. Diego Cubillos, sí señora, Diego Cubillos. Ya él me le tengo que asignar su compensación para la exposición. Perfecto, listo. Guillermo, Edison, David, Sharon. Muy completo, muy práctico y conciso, y eso es lo que necesitamos, compartir ese tipo de información para que estemos cada vez más familiarizados, cercanos, con mucha más información y cada vez vayamos complementando y apropiándonos de esta disciplina y modalidad deportiva. Entonces, pasamos a nuestra segunda fase de la sesión. Por favor, se me van a listar. Voy a dar 2 minuticos, máximo 3, 4, para que se me ubiquen en su espacio que hayan destinado, llámese sala, pared, comedor, cuarto, un lugar donde ustedes puedan tener una disposición por lo menos de 1.5 metros por 1.5 metros. Ubican sus cámaras, sus dispositivos y por favor alistan su goba y su pelota para iniciar nuestra fase de iniciación, formación y adaptación a nuestros elementos de raqueta. ¿Listos? Profe, ¿me puedes, pues, unos 10 minuticos mientras que voy corriendo por eso? Es que listo, rápido, Edison. Lo que te demores porque aquí ya vamos a iniciar, vale. No, 10 minutos, bueno, ok. Listos, entonces nos vemos, muchachos. No se van a desconectar en 4 minutos. Ok, profe, ok. Perfecto.
Listo, muchachos. Entonces, por favor, vamos prendiendo sus cámaras. ¿Listo? Último minuto, por favor, para que vayamos alistándonos. Ya tenemos cámaras de Charon, de Guillermo. Muy bien, excelente. Ya tenemos cámara de David. Perfecto. Ya me imagino que Dyson debe estar ahí corriendo con su actividad. Bueno. Rápidamente, tranquilos, dejamos las bobas en la paleta y en el piso. No hay problema, no en la cintura, cabeza adelante, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Izquierda, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Hombros hacia atrás. 1, de manera ágil, rápida. 2, para justamente generar ese estímulo. Ir aumentando la temperatura, la viscosidad de ese líquido sinovial en nuestras bursas sinoviales. Mantiene hacia adelante. Y mucho más nuestro articulación del hombro y codos, que son las que debemos calentar, ¿listos? Mantiene, eso es, perfecto, arriba, abajo, mantiene, perfecto, muy bien. Brazos hacia adelante. Continuo, ágil, mantiene, cambio atrás, mantiene, abre, cierra, mantiene, constante el movimiento. Cambio, mano en la cintura, izquierda, 1, 2, derecha, 1, 2, mantiene, eso es, muy bien, Charon, ahí vemos mucho mejor, perfecto, gracias, 1, 2, izquierda, 1, 2, derecha, mantiene, adelante, atrás, suave, solamente estamos haciendo movilidad, perfecto, giramos a la izquierda, cintura, forma circular, amplio, constante. Muy bien, Guillermo. Eso es David, Charon, muy bien. Perfecto, cambio al otro lado. Eso es, excelente. Empezamos trotando en el puesto. Mantiene un trote. Vamos respirando. Eso es, Guillermo, muy bien. Muy bien, David. Muy bien, Charo, lo están haciendo muy bien. Constante, no pare. Abre y cierra brazos.
trotando adelante y atrás. Eso es, muy bien. Haciendo el trote, así sea un pequeño trote constante. Mantiene. Cambio lateral. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Mantenemos brazos aquí al frente, el tórax. Ahí, constante. Eso es, continuo, eso es, ágil. Cambio, toma su pelota de tenis, sin goba, mano derecha, golpea, piso, y recoge con la otra mano, golpea con derecha, recoge con izquierda, rápidamente, seguido inicia, con una sostiene y la otra golpea, recoge, golpea, seguido, seguido, continuo, continuo, vamos, muy bien Guillermo, eso es Sharon, más rápido. Muy bien, David, control, familiarización de la pelota, solamente con derecha. Perfecto, sigue, 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 sigue. Cambio izquierda. Solo izquierda. Perfecto, muy bien, solo izquierda. Eso es, sigue constante. No pare, si se le va la pelota la recoge y retoma rápidamente. Cambio. 10 veces con la mano derecha, 10 veces seguidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y cambio a izquierda, 1, 2, 3, y una vez, 10 seguidas con mano derecha, 10 seguidas con mano izquierda, sigue, muy bien Guillermo, vamos Charon, sigue, sigue Charon. Eso es, muy bien Guillermo, continuo, 10 derechas, 10 izquierdas y repite secuencia, 10 derechas, 10 izquierdas y repite secuencia, muy bien. El objetivo es que empiecen a sentir, familiaricen el golpeo, el golpe, el rebote en la mano. Cambio, derecha, izquierda de una vez, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. 20 seguidas, recuperan 3 segundos y 20 seguidas, sigue. Eso es, muy bien Guillermo, muy bien David, eso es Charon. Cambio, vamos aquí a tomar ya la goa derecha, ¿listos? Toma su goa, por favor. ¿Listos? Esto va a ser por tiempo, ¿listos? Trata de mantener la pelota con rebote. En la mayor cantidad de tiempo posible. Muy bien, Guillermo. Eso es Charon. Muy bien, David.
van a contar cuántas son las máximas, récord personal. ¿Cuántas rebotes máximo hacen? Si ya logran dominar esa altura, un poco más alta, eso es, entre más alta, mucha mayor dificultad y les va a exigir. Muy bien, excelente Guillermo, Sharon, David, excelente trabajo. Tiempo, muy bien. ¿Cuánta logró Guillermo? ¿Cuánta logró Sharon? ¿Cuánta logró David? No, no alcanzo a escuchar. No, profe, ¿me escuchó? Ya, ya escucho por ahí algo. ¿Cuántas? Yo creo que 100 o más. ¿Alcanzó 100? Bueno. ¿Profe, me escuchó? Ahí le escucho. 100, hice 100. También promedio, listo. 100 Sharon, 100 Guillermo. David, ¿cuántas alcanzó? Bueno, listo. 87. 87, listo, válido, perfecto. Izquierda, vamos con izquierda. Entonces recordemos la fase, empezamos con altura baja y ya cuando tomen confianza, suben rebote de altura. ¿Listo? Se inicia. Muy bien, Guillermo, muy bien, Charo, buen trabajo. Eso es, David. El hemisferio izquierdo es un poco más difícil. Si se cae, bueno, vuelve a empezar. Muy bien, David, no importa. A la izquierda es un poco más complejo. Muy bien, Guillermo. Guillermo ya va ahí concentrado. Ah, Charon. A ver, Charon, muy bien. Ahí vamos, excelente. Últimos segundos. Tiempo. ¿Cuántas lograron hacer? Récord meta personal. ¿137 nos dice Charon? ¿137 Charon? ¿Me escucha ahí? Ahí le escucho. 143, muy bien, ya están ahí igualados. 122. David ahí viene detrás punteando también, siento, excelente, muy bien. La idea es que tengan las dos bobas, hicieron las dos, ¿cierto? Bueno, la idea es, el siguiente ejercicio es que logremos hacer con las dos bobas dominio de goba hacia goba derecha, goba izquierda, ¿no? Acá. Continúo. ¿Listo? Pasa a goa derecha, cuentan, muy bien, excelente trabajo, Sharon, Guillermo, eso, inicia David, perfecto. Si se cae no hay lío, la idea es que empiecen a tomar el hábito, perfecto, sigue. Thank you.
Muy bien, ahí vemos a David, perfecto. Muy bien, ahí vemos a Charon. Ahí vemos a Guillermo Copelo, muy bien. Si ya tienen un poco de confianza con la actividad, súbanle altura, a ver, súbanle altura, si de pronto ya sienten algo de confianza, súbanle altura casi que roce el techo. Perfecto, muy bien, Guillermo, ahí, ahí, no la deje caer. Excelente. Muy bien. Vamos, David, no te quedes. Charon se me fue, se me congeló la imagen de Charon. Listo, revisa conectividad y Charon. Bueno, se me fue la cámara. ¡Tiempo! Muy bien, excelente esfuerzo. Vamos a hacer rebote al suelo, solo con la derecha. Rebote al suelo, solo con la derecha. ¿Listos? Inicia. Ya, solo derecha. Ya volvió Charon, muy bien. Ya tengo a Charon en pantalla. Ahí volvió, se me fue por un momento. Vamos a hacer solo con goba derecha al suelo. Solo con goba derecha al suelo, continuo. Permanente. Ahí estoy viendo, muy bien. Ahí, perfecto. Sígala, ahí vamos bien. Eso es. ¿Las cuentan? Cambio, izquierda, vámonos con izquierda, de una, inicia con izquierda, se fue. Perfecto, muy buen esfuerzo, cambio, vamos a hacer derecha, izquierda, de una vez, con goba, derecha, izquierda, acá. Continuo, continuo, derecha, izquierda. Muy bien, Charon. Eso es, Guillermo. Ya te van tomando ritmo. Muy bien, David. Siento, David, ¿qué es la pelota? Siento que la pelota no te está dando el rendimiento que necesitas. De pronto la pelotica sí tiene que ser más óptima. Suele pasar, no hay problema. Tranquilo, defiéndete con esa. Pero sí tiene como una linecita acá. En el borde. Ah, no, sí, eso ya es una pelotica que se despresurizó ya. Entonces te está haciendo sobreesforzarte. Entonces a la próxima trate de tener una pelota ya más en óptimas condiciones, ¿vale? Cambio, tres por derecha, tres por izquierda. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Listo? Muy bien, Charon. Tres derecha, tres izquierda. Perfecto, Guillermo. Lo están haciendo muy bien. Estos son trabajos de iniciación, fundamentación para la introducción a los deportes de raqueta. Qué buen esfuerzo. Cambio. Atención a este. Muy buen esfuerzo. Vamos a combinar el rebote hacia arriba con el rebote hacia el piso. Entonces, miren lo que vamos a hacer.
con mano derecha, solo con mano derecha, 5 arriba y 5 abajo, miramos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ¿listos? 5 arriba y 5 abajo sin parar. Muy bien, perfecto, buen esfuerzo. Lo están haciendo muy bien. Perfecto, 5 arriba, 5 abajo. Bueno, David sí le toca hacer un poco más de fuerza porque la pelota no está como muy acorde a la exigencia. Entonces toca que le hagas con más fuerza para que te intente hacer algo ahí, listo. Porque la idea es no hacerle con tanta, ¿no? Pero bueno, Sharon, ahí va, Guillermo. Estamos esperando a Edison, que está haciendo también ahí su esfuerzo. Bueno, esperémoslo a ver. Cambio, vamos con la izquierda. 5 arriba, 5 abajo, directo. Inicia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio, perfecto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio cambiando a izquierda y derecha en el aire. Entonces vamos a hacer acá esta, mírenla. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí la vieron? Alterna 5 arriba y alterna 5 abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y repite. 5 arriba, 5 abajo. Perfecto, no la dejen, no pierdan el ritmo. 5 arriba, muy bien, Sharon, eso es, buen esfuerzo. Eso es, si se cae, vuelve y coge el ritmo. Vemos a Guillermo concentrado, perfecto. Sigue, sigue. La subimos a 10, 10 por arriba, 10 por abajo. Continuo. Tiempo. Muy bien. Vamos a incluir un factor de dificultad, ¿listo? Y va a ser la pared. Entonces van visualizando una pared que ustedes puedan, si quieran, que puedan utilizar ahí cerca. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos con la derecha, ¿ok? Con la derecha. Se ubican en la pared, voy a utilizar esta blanca. Voy a utilizar esa pared blanca. ¿Listos?
y voy a hacer rebote directo, pared goa, pared goa, pared goa, sin dejarla caer, acá, directo, directo. ¿Listos? Las que más puedan hacer. Si se le cae, vuelve y empieza. Muy bien, excelente. Va a empezar a hacer con 5. Si empieza con 5, bien. Si sigue con 10, bien. Si solamente empieza con 3, bien. Entonces, excelente. Muy bien, ahí ya vemos a Guillermo, a Sharon y a David haciendo el esfuerzo. Perfecto. Para este ejercicio, vayan ubicando ya el cuerpo perfilado de lateral. Muy bien, Guillermo. Eso es, de ladito. No tan de frente a la pared, David. Entonces, mírame. Eso es, de ladito. No tan de frente, sino perfil, derecha adelante, de derecha atrás, izquierda adelante. Cuerpo perfilado de lado, goba hacia el frente, más de lado David, para que quede más cómodo. Muy bien. Muy bien, Sharon. Cerca la pared, eso es. Y cuentan las que puedan hacer seguidas. Perfecto. Cambio, vamos con la izquierda, oxígeno a la derecha y vamos con la izquierda. Muy bien, excelente, arranca, ya. Recuerden el cuerpo de lado, perfilado, no tan de frente, de lado, inicia. Muy bien, siguen, siguen. Ahí vemos concentración, perfecto. Un poco más difícil la izquierda, ¿cierto? Un poco más difícil, ¿cierto? Claro, un poco más complicado. Es normal. Claro, la pelota está dañada, David, ya es evidente. Entonces, bueno, inténtalo. Ya la próxima. Cambio con sus dos boas. Entonces vamos a ir aumentando un poco la dificultad. Lo que vamos a hacer es rebote izquierda 3 veces, rebote derecha 3 veces, o por lo menos empecemos con 5 hacia la pared. 5 derechas,
5 izquierdas. ¿Listo? 5 derechas, 5 izquierdas. Si déjala caer, inician. Ya. Revisamos muy bien. Eso es, Guillermo. Eso es, Guillermo. Muy bien. No la dejé caer. Perfecto. Muy bien. Es buen cambio. Eso es, buen cambio. Uy, casi. Vamos, Charon. Vamos, David. Eso es, sigue. Sí, eso es. Síguela, Charon. Síguela. Casi. No la dejes caer. Vamos. Eso es, Guillermo. Vamos, David. David tiene más, es una lucha con la pelota. Bueno, para la próxima una pelotica más, un poco más que no esté tan vacío ahí. Listo, vamos, inicia. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. 1, eso es, muy bien, David. Ya, sígala, sígala, no la deje caer. Ya le arrancó, ya lleva 2 cambios. No la deje caer, eso, casi. A ver, Guillermo. 1, 2, 3. Uy, bueno, le dejo caer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Casi. A ver, Charon. 1, uy, Charon, ahí va impulsada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bueno, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bueno, ahí va, ya está cogiendo. 1, vamos, Guillermo. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2. Bien, Guillermo. No va a caer. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Eso es. Bueno, muy bien. Bueno, excelente. Eso es. Perfecto. Buen esfuerzo. Buen esfuerzo, sigue. Tienen que hacerse por lo menos unos 5 cambios, vamos. Bueno, buen esfuerzo, Guillermo, vale, sigue. Eso es, buen esfuerzo. Vamos, últimos segundos de ese ejercicio. Eso es, Charon. Eso es, sí, no la dejé. Muy bien, no la dejes caer. Perfecto. Eso es, Guillermo. Bien. Uy, profe, qué pena. La demora. ¿Qué pasó, Edison? Pues sí nos estamos dando cuenta. Activa cámara rápido y te alineas. La pelota ya no rebota, dice David. Ya dio lo último. Bueno. Listo, Edison, ya estamos. Ubícate. Exacto, ya ahorita le pongo la nota, entonces. Le pongo la nota para que me confirme y ubícate en un espacio, así como son los compañeros, una pared,
Listo. Siguiente ejercicio. Vamos a incluir otro elemento de dificultad y va a ser el piso. Entonces, por favor, el rebote va a ir pared, piso, goba. Pared, piso, goba. ¿Listo? Entonces, empezamos acá, pequeño, ¿cierto? Vamos a hacer pared, piso, goba. ¿Sí la vieron? Goba, pared, piso, perdón. Goba, pared, piso. Goba, pared, piso. Pueden empezar de a una, luego de a dos. Pared, piso, goba. Perdón, goba, pared, piso. Goba, pared, piso. Goba, pared, piso. Goba, pared, piso. ¿Listo? Entonces, inician. Perfilado, cuerpo de lado. Despacio, pequeñito, para que vayan tomando el rebote que sea más controlado, para que podamos regular el espacio. Eso es, si pueden hacer de a dos, de a tres, si frenan. Dos, tres, si frenan. Válido. Eso es, muy bien, Sharon. Muy bien, Guillermo, eso es, David. Goba, pared, piso, goba, pared, piso. Ven acertiendo tres con derecha, tres con izquierda. Tomen un ritmo. Lleven un ritmo de rebote. Lleven un ritmo de rebote. Muy bien, Guillermo, siento que ya tiene ritmo de rebote. Goa, pared, piso. Goa, pared, piso. Sí, David, ya no, ya me estás mostrando ahí la evidencia de la pelota, lo entiendo. Entonces, bueno, inténtalo, tranquilo, no hay problema. Inténtalo, mira a ver si pronto te alcanza medio a rebotar algo. Bueno. Edison, ¿cómo va con la pared, por favor? Profe, qué pena, es que donde tengo el computador es un espacio reducido, entonces estoy intentando conectarme al celular. Ah, entonces, ok. Ya te muestro, dame. Es que no quiere entrar ahora. Bueno, listo. Entonces, por favor, haga el esfuerzo para que ya vayamos adaptándonos, que este va a ser nuestra metodología de nuestra sesión de clase. A ver, Sharon, ¿cómo la lleva? Pared, eso es. Muy bien. Una con izquierda, una con derecha, exploren, dos con derecha, dos con izquierda, tres con derecha, tres con izquierda, fase exploratoria, por favor. Eso es, Sharon, ya está tomando ritmo, ya le veo más ritmo a Sharon, Guillermo también ya tiene ritmo, y David, bueno, David ahí está tratando con la pelota que tiene, ahí está esforzándose, sí, para la próxima, la pelotica ya más al día. Eso es. ¿Cuántos rebotes tratan de hacer conteo seguido? Siguen el esfuerzo, siguen el ejercicio, por favor. Traten de mover el cuerpo a la izquierda, cuerpo a la derecha, perfilados.
Muy bien, ahí vemos a Guillermo, a Charon, a David. Tiempo, muy bien. Atención al siguiente nivel de dificultad. Entonces vamos a combinar los rebotes directos al aire con los rebotes a la pared. Observamos. Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5 y me fui. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3. ¿Listo? 5 a pared, 5 mantén, 5 suspendido. 5 a pared, 5 suspendido. Perfecto. Cinco a pared, cinco suspendido, muy bien. Siempre el cuerpo perfilado cuando vayan a iniciar el rebote hacia la pared, ¿no? De lado. La pelota tiene que quedar casi al frente. Eso es, Charon. Ajá. Sí, no, David, tranquilo, no hay lío. No hay problema, fresco. Tranquilo, la idea es que hiciste el esfuerzo con la pelota. Sí, la lección es para que la próxima consiga la pelotica ya más. Y si, o si tienes otra por ahí cerca, en tus tu casa que rebote, bueno, para salvar hoy el día, por lo menos salvar hoy la final de la jornada. Perfecto, Charon. Muy bien, Guillermo. Listo, izquierda. A ver, váyanse con izquierda. 5 con izquierda y 5 a la pared con izquierda. Perfecto, muy bien, síganla. A ver, David, ¿sí encontraste algo más o no? No, listo. Edison, ¿cómo vas? Tiempo. Muy bien, listos, se dejamos goas a un lado, pelotas a un lado, listos, abrimos un poco piernas, toca un poquito piso, mantiene,
Toca el pie derecho, mantiene. Izquierdo, mantiene. Sube un poquito. Tronco a un lado, mantiene. Cambio. Cambio. Brazo. La derecha. Mantiene. Hacemos extensión de fibras anteriores. Del deltoides. Mantiene. Cambio, vamos con el otro brazo, mantiene. Cambio, brazo izquierdo atrás. Derecho, toma codo y extiende un poco. Mantiene. Cambio, al otro brazo, atrás, extiende, mantiene. Cambio, vamos con cabeza a un lado, mantiene. Cambio al otro lado, mantiene.
Cambio, cabeza atrás, mantiene. Espalda recta, cambio, vamos al frente, espalda recta. Y mantiene. Perfecto, muy bien. Toman sus asientos, toman aire, por favor, recuperan. Lo hicieron muy bien, muy buen esfuerzo. Eso es. Bueno, entonces, ya para la parte y el cierre de nuestra sesión del día de hoy, vamos entonces a dar explicación a nuestra prueba, videoprueba para la próxima clase, que va a consistir en lo siguiente. Entonces, voy a compartir la pantalla. Listo, entonces ahí estamos observando. Videoprueba GOBA número 2. ¿Me confirman? ¿Se me confirman, muchachos? ¿Me ven bien allí? Sí, señor. Ah, listo, Sharon, gracias. Entonces, la videoprueba para la próxima sesión va a consistir en estos 5 ejercicios. Primer ejercicio. Rebote de mano izquierda a mano derecha directo. 100 veces. Repito, rebote de mano izquierda a mano derecha directo. Con la GOBA. ¿Vale? Entonces, vamos a tener las dos con dos manos, las dos GOBAs y 100 rebotes. ¿Claro ese punto? Listo, gracias. Sí, señor. Gracias, Guillermo, gracias. Listo. Segundo ejercicio. Del anterior son 100, sin dejarla caer. Rebote a la pared GOBA, directa. Directa, es decir, sin piso. Pared GOBA. Es decir, la pelota va directo a la pared. 15 con el izquierdo y 15 con el derecho. Esa, por ser de mayor dificultad, solamente dejo 15. Ahí no puede dejar caer la pelota. La GOBA va contra la pared. ¿Y claro ese punto? Sí. Listo, gracias, Guillermo. Y
El cuarto y quinto punto se refiere a la goa, pared, piso. Ahí incluimos ya el piso. 50 con la derecha, 50 con la izquierda, directas, seguidas. Goa, pared, piso. Goa, pared, piso. Cuerpo perfilado. Que fue prácticamente uno de los últimos ejercicios que estudiamos. Este video prueba de goa número 2 nos va a reforzar esta fundamentación técnica y introducción a nuestro deporte de raqueta. ¿Claro ese último ejercicio? Sí, señor. Listo. Entonces, de igual manera, eso lo vamos a subir a nuestro Moodle. Le recomiendo entonces aquí a Guillermo y a Dinson que lo subía a el Moodle. Sí. Listo, venga, refrescamos esto. Perfecto. Ah, listo, Guillermo, mira, aquí ya está. Gracias. Entonces solamente me faltaría Edison y Michael Esteban García. La tarea está... Ah, justamente estaba para hoy porque la aplacé debido a la... al festivo, para que no nos desordenáramos. Ah, sí, estoy presentando. Entonces ya me encargaré de revisar y poner la nota ahí en el Moodle. Y en el Padlet subirla también. Es el mismo Padlet. Entonces aquí vamos a registrar nuestros videos. ¿Listos? Perfecto, aquí ya veo algunos avances. Imágenes y videos, perfecto. Muy bien. Y estamos mirando aquí módulo 2. Exposición. Ah, listo. Entonces aquí en la exposición suban las imágenes que presentaron hoy. Yo ya tengo nota de su exposición, es simplemente para que quede la evidencia. La videoprueba, bueno, aquí súbanla. Yo sé que ya la subieron al Padlet, pero siempre voy a generar estos dos enlaces de cada actividad. Súbanmela también aquí. Súbanmela también aquí, por favor, para dar utilización, mire. Michael, Edison, David, Alejandro. Ah, Guillermo ya la subió, Sharon y Diego. Entonces, David, Alejandro, Edison y Michael Esteban también quedan pendientes por subir la videoprueba número 1. Y ahorita la videoprueba que dejo hoy para la próxima semana la subiré en el módulo 3. Ya en la otra pestaña que voy a habilitar justo en un momento. ¿Preguntas, dudas? Edison. Profe, una pregunta, yo que no estuve ahorita en la práctica, ¿cuántos rebotes tengo que hacer para la siguiente clase? Vamos a hecho los 100 o el doble? Vamos a utilizar el mismo protocolo que utilizamos con el otro compañero que pronto no logró estar, y vas a hacer el doble, sí señor. ¿Listo? Ok. Listo, Edison. Entonces, Edison, Guillermo, Sharon, David, fue un gusto haber compartido hoy con ustedes esta sesión de deportes de raqueta. Entonces, queda la actividad planteada, quedan las actividades, las estrategias para que los compañeros también se pongan al día. Queda el compromiso de tener los elementos para la próxima clase, el espacio y demás. Vayámonos adaptando, tranquilos. Sea pelota, sea espacio, se ubiquen y nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Vale, profe, muchas gracias. Buen día.
Bueno, entonces así quedamos. Nos vemos el próximo lunes. Chao, bendiciones. Que se encuentren muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, cuídense. Bueno, hasta luego. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Perdón, espera un momento. La que hice la oración de Goa, subo la foto de los dos Goa y la pelota. Perfecto. Ya voy a compartir pantalla y dejamos claro a ver cuál me estarás diciendo. Entonces, ¿en qué módulo? En el 1. Listo, entonces vayamos al módulo 1. El módulo 1, perfecto. Entonces, en las dos enlaces me subes las imágenes de la Goa. Sí, señor. Listo. Tanto el del Padlet como en la de la Moodle como tal. Listo. ¿Y en el módulo 2? Y en el módulo 2, entonces aquí vas a registrar la exposición. ¿Tú hiciste exposición? No. Eso es la pregunta. Entonces, listo, entonces se me va a poner al día para la próxima sesión y me vas a consultar la puntuación en el tenis. Listo. La puntuación en el tenis. Entonces usted me va a consultar cómo es que se puntúa en el tenis, cómo se gana un juego, un set, cómo se gana un partido y las diferentes puntuaciones que se hacen en diferentes partidos, ¿vale? Todo lo de la puntuación del tenis, para que se me ponga al día y yo dale esa prórroga para podernos ya el corte y ya no tener atrasados temas. ¿Listo? Listo. Y el siguiente, la que hice actividad bioprueba Goa. Esa es la que había para hoy. Entonces, está todavía habilitada hasta las 23:59, o sea, todavía no se ha cerrado. Esa es la prueba que había para hoy, la puede todavía hacer, es esta, mira. Entonces, 5 rebotes con mano izquierda, 50 rebotes a piso con mano izquierda, 50 rebotes a piso con mano derecha, sencillas, 100 rebotes al aire con izquierda, 100 rebotes al aire con derecha y rebote de transición por un piso. O sea, cuando me dice rebote de transición, por un, ¿es de mano a mano? Excelente. Entonces, usted coge la goba y coge de izquierda a derecha. Ah, listo. Y eso es por un minuto. Por un minuto. Listo, profe, listo. Entonces ya me pongo al día con este y para la otra clase queda la exposición. O sea, esta que te acabo de explicar, la que es para hoy. Sí, esa ya la subo. Entonces lo hago y ya la subo. Y para dentro de 8 días te quedaría la exposición y esta prueba que acabamos de plantear. Exacto, que es para dentro de 8 días. Listo, ya. Listo. Todo claro. Listo, para que apunte ahí agenda. Igual ahí yo lo dejo ahorita en el Moodle, todo organizado. Listo, pues gracias, profe. Bueno, Edison Andrés Dávila, entonces quedamos de esa manera. Éxitos, bendiciones, hasta luego. Hasta luego.